días. Ya puedes pasar. Tienes que salir. Gracias a Dios. ¿Qué te pasa? Me estás ocultando algo. Te quiero. Te quiero. Hay que darse prisa, ya llegas un poco tarde. Pero tranquila, solo un poquito. No, otra vez no. ¿Dónde habré dejado? ¿Buscas esto? No sé cómo ha acabado entre mis actas. Yo no lo he dejado ahí. Tal vez sea el momento de que te deje libre la mitad de mi armario. ¿En serio? Antes de que entierres mi escritorio bajo tu ropa interior. Muy bien. No, eso está claro, mamá. Ya sabes que te lo prometí. Sí, me he guardado un par de días a propósito. Y tengo una sorpresa para vosotros. Sí. Yo también. Hasta mañana. Llega mañana y dice que nos trae una sorpresa. Qué bien. Sí. ¿Vas a casa de tus padres? Sí, son sus bodas de Rubí. Aunque sinceramente he pensado que podemos ir los dos y quedarnos unos días con ellos. Va siendo hora de que te los presente, ¿no crees? Sí, por supuesto. Me parece bien, es genial. Al fin podré conocerlos. Me hace ilusión. Y además son sus bodas de Rubí. Es mucho tiempo, ¿no? 40 años. Mis padres no aguantaron juntos ni 4 meses. Bueno, cuando uno encuentra su gran amor a la primera. Ya, ahora voy a tirarme otras 8 horas seguidas intentando endosar vestidos carísimos a gente que está forradísima. Ya verás cuando abra mi propia tienda. ¿Eso significa que pagué demasiado por este traje? No. En el lote también entraba la dependienta. Es cierto. Eso no tiene precio. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Qué pena que no vengan Úrsula y Bernie. Sí, una lástima. ¿Has vuelto a hablar con ella? No, no responde al teléfono. Desde que Bernd se juntó con aquella chica, no tiene ganas de hablar con nadie. No se lo merecía. Úrsula es una mujer maravillosa. Sí. Más tarde me acercaré a su casa. Tengo que pasar por el centro a buscar las servilletas. Eso puede hacerlo, Hannah. Te mereces un descanso. En cambio, yo he de ir a la oficina. Tú también deberías descansar. No quiero que te dé un infarto antes de la fiesta. Llevas años diciendo que trabajarás menos horas, pero me parece que no va a pasar nunca. Cariño, me alegro de que lleves todo este tiempo a mi lado. Tengo prisa. Adiós. Adiós. Caramba, este vestido le queda de maravilla. Buena elección. Hola. ¿Me disculpa un momentito? Anne, ¿te importa? Cariño,
Pero si es un vestido espantoso. ¿Por qué le mientes así a la pobre mujer? Mamá, ¿ya has vuelto? Creía que vendrías a recogerme al aeropuerto. Con todo lo que viajas, sería más fácil que durmiese allí. ¿Otra vez Tailandia? La India, cariño, la India. Tailandia fue el mes pasado. ¿Cómo lo he olvidado? Ha sido fascinante, simplemente fascinante. De veras, divino. Y no te lo vas a creer, pero he conocido a alguien. ¿En serio? ¿Quién es esta vez? A un austriaco. Me voy a la otra punta del mundo y conozco a un austriaco. Eso sí que es una novedad. Hubo días en que no salíamos de la habitación del hotel. No necesito tanta información. Es un encanto de hombre. En mi relación también hay novedades. No me lo digas. Has cortado con tu novio porque quiere que te vayas a vivir con él. Lo de Alexander va muy en serio. Y creo que él también va en serio. Quiere que vaya a conocer a sus padres. Tal vez debería esperar un tiempo. Creo que va a pedirme matrimonio. He encontrado un anillo dentro de su cajón. ¿Y ya has hecho las maletas? ¿Por qué dices eso? Porque eso es lo que has hecho en tus tres últimas relaciones. ¿Por qué? ¿No te crees que vaya a casarme esta vez? Porque eres como yo. Yo no soy como tú. Tampoco tendrías por qué avergonzarte. Con Alexander es distinto, de verdad. Él es bueno, lo sé. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? 3 meses. Caray, 3 meses. ¿No te parece muy poco como para estar hablando de boda? Puede ser. Pero cuando uno encuentra el gran amor de su vida... Es verdad, es muy poco tiempo. ¿Lo ves? Ya te estás echando atrás. Lo sabía. No, te prometo que no. Lo digo en serio. Cariño, no me lo creo. Esta vez no voy a huir, te lo garantizo. Hola, Luisa. ¿Podría hablar un momento con mi marido? ¿No está ahí? ¿Ya se ha ido? Ah, vale, entonces se habrá olvidado de decírmelo. No, no es tan importante. Es por las plantas para el gran día. No, gracias. Ya me las arreglaré sola. Bien. Entonces nos vemos en la fiesta. Sí, gracias. Hasta otra. Hola, amor mío. Por fin has llegado. Estaba un poco preocupada. Lo siento, he tardado un poco porque tenía que buscar unos documentos de Alexander. Ah, ¿en la oficina? Sí, ¿dónde si no? ¿Crees que es buena idea sorprender así a tus padres? Sí, claro que sí. Ya lo verás, les vas a encantar. Al campo. Aquí las vacas tienen preferencia. Ya. ¿Dónde está la casa de tus padres? ¿Detrás de ese palacio? Digamos que ese palacio es la casa de mis padres. ¿Entonces fue aquí donde te criaste? Sí, es una antigua propiedad familiar. Calentarla es toda una faena, te lo aseguro. Hola. Qué alegría estar aquí. Hola, hijo. ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, muchas gracias. Alexander. Hola. He venido acompañado. Esta es Laura Brunner, mi novia. Mi padre, Klaus. Bienvenida a nuestra casa. Encantada. Y mi madre, Elvira. Hola, buenos días. Me alegro mucho de poder conocerte. Buenos días, señor Steinbrück. ¿Qué tal si entramos en casa? Sí. Sí. Laura, del equipaje ya se encargará el servicio. Por supuesto, el servicio. Yo iré delante. ¿Cómo es que no me has hablado de ella? Sabes perfectamente que no me gustan este tipo de sorpresas. Creí que os alegraríais por mí. Claro que nos alegramos. ¿Y cuál es el problema? Que hemos invitado a Susan a la fiesta. ¿A Susan?
Así es. Lleva mucho tiempo trabajando para nosotros. Es prácticamente como de la familia. No, de eso nada. Lo nuestro se acabó, ¿recuerdas? Cancela su invitación. Pero eso es imposible. Tiene muchas ganas de verte. Me importa un comino. Si no la cancelas tú, lo haré yo. Esta es nuestra humilde morada. Espero que se sienta a gusto. ¿Y bien? ¿Te está gustando? Sí, es tan grande. Desde luego. Pero tranquila, hay un mapa a disposición de los invitados para que no se pierdan por la mansión. ¿En serio? No, estaba bromeando. Alexander, quiero hablar contigo sobre la manufactura. Dejemos a las damas solas 5 minutos. Sí, por supuesto. Tal vez os apetece un té. ¿Tiene que ser justo ahora? Acabamos de llegar. Vete con tu padre. Sé tomarme el té yo solita. Guárdame una galleta hasta ahora. ¿A qué se dedica profesionalmente? Soy diseñadora. Diseñadora de moda. Ah, es muy colorido. Interesante. Sí, gracias. Nuestro negocio también empezó siendo pequeño y ahora tenemos la mayor manufactura de uniformes de la región de Estiria. ¿Dónde está su boutique? Internet. Algo transitorio. Hasta que tenga dinero para abrir mi propia tienda. De momento trabajo en Wagner, en Graz. Ah, una tienda preciosa, sí. Compro allí a menudo. ¿Forma usted parte de la dirección o de las compras? Bueno, soy más bien... de ventas, sí. Ah, ¿dependiente? Sí, pero solo temporalmente, ya sabe. Para acumular experiencia en todos los departamentos y así luego acabar triunfando. Sí, sí, le doy toda la razón. No abundan hoy en día las personas que están dispuestas a aprenderlo todo desde abajo. Alexander lo tuvo más fácil. Los Steinbrück son desde hace generaciones la marca líder en la moda de uniformes. Digamos que ha aprendido el negocio... prácticamente desde la cuna. Ah, sí. Y me ha ayudado mucho. Es muy práctico que estemos trabajando en el mismo sector. Sí, digamos que en sectores muy similares. ¿Y su familia a qué se dedica? A viajar. Ah, ¿sus padres trabajan en el sector turístico? No, no directamente. Pero mi madre suele viajar mucho. Le interesan mucho otras... culturas, países, personas. ¿Y su... su padre? Él... nos dejó hace ya muchísimo tiempo. Le acompaño en el sentimiento. ¿Qué va? No, verá. Eso pasó hace siglos. Apenas me acuerdo de aquello. ¿Qué tal? ¿Habéis charlado a gusto? Sí, desde luego. Me alegro. ¿Te apetece que te enseñe ahora el resto de la casa? Sí, claro. ¿Había estado antes en esta zona? No, nunca. ¿No? El paisaje es maravilloso. Y aún más en esta época del año. ¿Por qué no damos todos juntos un paseo a caballo y le enseñamos los alrededores? ¿A caballo? Sí, ¿por qué no? ¿Seguro que tienes tiempo? Me he tomado libre esta tarde. Sí, ¿por qué no? Laura, ¿sabes montar a caballo? Creo que sí. Bien, es algo que mis padres siempre dan por hecho. Es más, a veces se les olvida que no todo el mundo ha crecido en una finca. Sí, bueno, ya hace bastante desde la última vez que monté y el caballo era pequeño, un pony más bien, pero nada que temer. Muy bien, montar a caballo no se olvida, es como ir en bicicleta. Dime, ¿qué tal la charla con mi madre? Oh, es una mujer agradable. ¿Pero? Creo que no le he causado buena impresión. No te preocupes. Cuando mi madre te conozca de verdad, seguro que te querrá para siempre. ¿Listos? ¿En marcha? Sí. Qué maravilla volver por aquí. Sí, deberíamos hacerlo más a menudo. Sí. Thank you.
¿Todo bien? Sí. Mejor pregúntale al caballo. No parece muy contento. Tienes que tensar más las riendas. Mira, así. ¿Así? Sí, muy bien. ¡Elvira! ¡Elvira! ¿Te encuentras bien? Sí. Despacio, despacio. Oh, vaya por Dios. ¿Te has hecho daño? No, no, estoy bien. Lo siento muchísimo, de veras. Vámonos al médico. No. Te llevaré al doctor Hausmann. ¿Puedo hacer algo por usted? No hace falta, gracias. Hasta ahora. ¿Todavía te duele? No mucho. Solo espero no tener que llevar esta cosa tan horrible en la fiesta. Aquí tienes el analgésico. Gracias. Un momento, por favor, id yendo. Yo iré enseguida. Vale. ¿Ya has cancelado la invitación? ¿Cuál? Mamá, la de Susan. ¿Cuál si no? Claro que sí. Le dejé el mensaje en el contestador. Muchas gracias. Será mejor así, créeme. Tome, aquí tiene. ¿Desea usted alguna cosa más? No, gracias. Y eso tampoco hacía falta. Es un placer. Llámeme siempre que necesite algo, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Oh. Hola, mamá. ¿Ya te ha hecho la propuesta de matrimonio? Mamá, ahora tengo otros problemas. ¿Qué ha pasado, cielo? Yo estoy bien, pero la madre de Alexander, no tanto. Está en el médico. Ha sufrido un pequeño accidente a caballo. Y digamos que he tenido algo que ver. ¿Ibas a caballo? ¿Desde cuándo haces esas cosas? Ni que fuera la primera vez. Solo si cuentas la vuelta que diste en la granja de ponis cuando tenías 3 años. Tenía 6 años y aguanté al menos 3 vueltas. Porque te daba miedo bajar del pony. Tuve que darte una chocolatina para convencerte. Estuviste años sin querer acercarte a un caballo. Sí, ahora entiendo por qué. Un momento, cielo. Voy a cambiar de posición, ¿vale? Ya estoy contigo otra vez, cariño. Te tengo que colgar ya. Estoy esperando una llamada. Siempre estás muy estresada. Creo que deberías probar a hacer yoga. Ay, mamá, ahora no tengo tiempo para ponerme a saludar al sol y decir om. Te llamo más tarde, ¿vale? Me da la impresión de que quieres librarte de mí. Oh, olvidaba que no puedo engañarte. Te quiero mucho, cariño. Y yo a ti. Ya están aquí. Cuelgo, adiós. ¡Yuhu! ¿Hay alguien en casa? Oh, ¿usted es nueva? Sí. Pues asegúrese de que me suban el equipaje. ¿Podría decirme dónde están todos? ¿Ya ha llegado Alexander? Sí, ya están en casa, pero han ido todos a la ciudad, al médico. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, un pequeño percance. Esperemos que nada grave. Está bien, esperaré en el salón. Tráigame, por favor, un prosecco y un vaso de agua para refrescarme. Ah, Susan, me alegro de verla de nuevo. Yo también me alegro de volver. Acabo de conocer a su nueva compañera. No, no es una nueva compañera. Es la señorita Laura. Oh, le pido mil disculpas. Ya me extrañaba a mí esa nueva indumentaria. Es todo un placer conocerla. ¿Ustedes? Laura Brunner, la novia de Alexander. ¿Y usted? Susan Herzog, la ex de Alexander. Me alegro de conocerla. Él no me había hablado nunca de usted. Ni a mí de usted. Thank you.
ha dicho el médico? Traumatismo cervical. Por suerte, hoy en día hay medicamentos para todo. O para casi todo. Elvira, ¿qué te ha pasado? Un pequeño accidente, no tiene importancia. ¿No escuchaste mi mensaje? ¿No? ¿Qué mensaje? ¿Cogí el vuelo anterior como sorpresa? ¿Era urgente? No, no, solo te llamaba para desearte buen viaje. ¿Venís? La cena debe de estar casi a punto. Sí, claro. Alexander, cariño, ¿puedes sacar mi equipaje del coche? Entremos, no hagamos esperar a Hannah. No me parece buena idea que te quedes a dormir aquí. ¿Es por tu chica nueva? Susan. Como quieras, si no estás cómodo, iré encantada a un hotel. Pero a cenar sí me puedo quedar, ¿no? Un asado exquisito. En Estados Unidos está muy de moda la comida baja en hidratos. ¿Me pasas la salsa, cariño? Quiero decir, Alexander. Alexander, quería contarte una cosa. He visto a Ida en la Ópera Metropolitana, aunque no está a la altura de la de Verona. ¿Os acordáis de nuestra visita a la arena? Fuimos a Italia los cuatro solo para ver la representación, pero valió la pena. Sí, fue fantástico. Una experiencia. ¿A usted también le gusta la ópera? ¿La ópera? Si le soy sincera. ¿Qué remedio? No tiene elección. Seguro que Alexander la lleva cada semana a la ópera. La verdad es que no es del todo así. Hasta ahora hemos estado ocupados, ¿verdad? Pues no sabe lo que se pierde. Yo no diría tanto. Siempre hay tiempo para ir a la ópera. Es verdad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Cuéntame, ¿dónde os conocisteis? En Graz, trabajando, podría decirse. ¡Qué tonta soy! Ni siquiera le he preguntado a qué se dedica. Ahora trabajo... Diseñadora de moda. Mi mujer me ha contado que tiene su propia tienda en Internet. Quizá deberían asociarse. Susan es una de las mejores expertas en marketing de toda Austria. Aunque debo decir que carezco de experiencia en el ámbito de las empresas online. Prefiero trabajar con compañías que existen de verdad. Es una lástima. Parece que se está haciendo tarde. Ha sido una velada estupenda. Klaus... Elvira, muchas gracias, pero tendré que ponerme en marcha. Aún tengo que buscar un hotel donde dormir. ¿Un hotel? De eso ni hablar, faltaría más. Aquí tenemos espacio de sobra. Pero no quiero causaros ninguna molestia. Tú nunca molestas, siempre eres bienvenida en nuestra casa. Un hotel, lo que nos faltaba. Pues nada. Tu exnovia es un poco especial. Sí, es cierto que a veces habla mucho. Tus padres parecen adorarla. Siempre se han entendido bien. Salta a la vista. Laura, siento mucho que se haya presentado aquí. Yo también había imaginado otro fin de semana, créeme. Oye, durante la cena, ¿te avergüenzas de que sea dependiente en una tienda? ¿Qué? ¿Por qué iba a avergonzarme de eso? Además, es solo algo temporal. Tus proyectos son grandiosos, Laura. Ya verás cómo muy pronto irrumpen en el mercado y... seré el novio de la diseñadora más vanguardista de Europa. ¿Nos damos un baño? Buena idea. O tal vez podamos saltarnos directamente al baño. Mejor idea. Oh, disculpad, me he equivocado. Será la costumbre. No os molesto más. Mejor me voy a la de al lado. Buenas noches. Buenas noches. Vale, mejor voy a darme una ducha. Yo también. Con agua muy fría. ¿Puede ser que hoy estés jugando muy bien? Puede ser que estés jugando intencionadamente mal. Jamás haría algo así. Este día es solo para nosotros.
Hola, parejita. ¿Os importa si me uno? Mira qué bien. Después de tanto avión, me vendrá bien algo de ejercicio. No, no, jugad vosotros. A tres no es tan divertido. No, no, él es demasiado bueno para mí. Y no me gusta perder. Pero juguemos nosotras. No creo que sea una buena idea. Ven, Laura, se acabó el partido. La máquina está ahí detrás. No, no importa. Después de tu entrenamiento me enfrento a cualquiera. Susan no está acostumbrada a perder. Siempre hay una primera vez. Bien. De partido. ¡Lo estoy pasando bomba! ¿No ha estado mal? ¿Te duele? No, no ha sido nada. Venga, solo me falta un punto. Déjalo, es suficiente. Tú ganas. Intenté avisarte. Ha ganado varios campeonatos. Podrías haberlo dicho con más claridad. Mañana jugamos la revancha. No me importa hacer deporte. Lo siento mucho, de veras. Si prefieres, podemos irnos a un hotel. Así no nos molestará. No, da igual. Ya empiezo a acostumbrarme a ella. Laura, tu móvil, es tu madre. Dile que ahora la llamo. Vale. Hola, señora Brunner, soy Alexander Steinbrück. ¿Cómo voy a hacer todo lo que falta si apenas puedo moverme? No te preocupes, mamá. Nosotros lo hacemos encantados. ¿Te apetece venir conmigo a Harvard? ¡Ah, qué buena idea! Yo también voy. Alexander, ¿te acuerdas de ese italiano? Tienen un menú delicioso. Y el ambiente es tan romántico. Íbamos todas las semanas. Porque es el único italiano de la zona, Susan. No os lo podéis perder. Ya, no se me ocurre nada más romántico. Ay, cuántos recuerdos tengo. Cuántas cosas hemos vivido. Bueno, tenemos que ir a la tienda de delicatessen y después pasar por la floristería para confirmar el encargo. Lo mejor será separarnos, acabaremos antes. Muy bien, no hace falta hacer todo juntos. ¿Tonta prisa tenemos? Sí, mucha. Nosotros iremos a la tienda, ¿vale? Como tú digas. Hasta luego. ¡Alexander! Señora alcaldesa. ¿Y Susan? ¿Cómo está? Qué ilusión me hace la fiesta de sus padres. Nadie habla de otra cosa estos días. ¿Y qué? ¿También suenan campanas de boda por aquí? Bueno, no... Forman ustedes una pareja estupenda. Va a ser una novia guapísima. Señora alcaldesa, ya no estamos juntos. Déjeme que le presente a Laura Brunner, mi novia actual. Seguro que usted también será una novia guapísima. Si llega el momento. Gracias. Debemos irnos, alcaldesa. Como podrá imaginar, la fiesta no se organiza sola. Sí, salude a sus padres de mi parte. Descuide. ¡Qué situación más incómoda! ¿Vienes? Hannah, ¿recuerda cuándo iban a venir los jardineros? Lo siento, no sabría decírselo. Fue su marido quien acordó la cita con ellos.
Querría hablar con Vera, por favor. Lo siento, pero Vera ya se ha ido. ¿Qué puedo...? Señor Steinbrück. Gracias. Vale. El resto del día nos deja solos a Laura y a mí. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Déjalo, Laura. Ya lo lleva Susan. Ella iba a entrar en casa. Bueno, ahora ya estaremos solos, te lo prometo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Solos tú y yo. ¿Sin exnovias? Y sin ropa. Mi madre aquí. Se me olvidó decírtelo. Aproveché que te llamaba para invitarla a la fiesta. Mamá. Hola, cariño. Tengo la sensación de que no te alegras de verme. Sí, sí. Solo que quizá no sea el mejor momento. Alexander me ha invitado. Entiendo que quiere pedirme tu mano y no voy a perder la oportunidad de ver en directo cómo mi hija dice sí. Bueno, si no se lo piensa mejor cuando conozca a mi familia. ¿Y cómo me tomo eso? ¿Te comportas como si te avergonzaras de mí? Reconócelo, no siempre te comportas como la típica madre. No sé a qué te refieres. ¿Cuánto le debe mi madre? Que no es mi chofer, es Anton, mi nuevo novio. Encantado. Ya te hablé de él. Trabaja en una agencia de choferes. ¿No es increíble que tuvieran libre este coche para el fin de semana? ¿Lo ves, mamá? A esto me refería. ¿Cómo quieres que les explique esto a los padres de Alexander? Ah, hola. Hola. Debe de ser la madre de Laura. ¿Y usted, Alexander? Un placer conocerla. ¿Y usted es la señora Steinbrück? Sí, encantada. Hola. ¿Y este es? Anton. Así que otra visita sorpresa. Entremos en casa. Me alegra que hayan podido... Gracias por la invitación. No me gustan nada este tipo de sorpresas. Ni a mí. Los he invitado yo. Siento no haberte avisado antes. Oh, no pasa nada por una persona más o una persona menos. Por favor, aloja a la madre y al hermano de Laura en las habitaciones del primer piso. ¿Quieres? ¿Hermano? ¡Qué tétrico es esto! ¿No le entra depresión al verlo? Mamá. La propiedad era de mis abuelos. Ah, por eso parece que estemos en un museo. No. ¿Qué? ¿Qué tienes en contra de los museos? Bien. Esta es su habitación, señora Brunner. María. De acuerdo. Y la de Anton es aquella. Pero si es perfecta para los dos. Aquí cabemos más que de sobra. No, de eso ni hablar. No es molestia, así cada uno tendrá su habitación. Sí, mucho más cómodo. Cuando vuelve de la India se comporta con esa humildad. Eso sería un despilfarro. No, lo hacemos con gusto. Vale, pues entonces iré a aparcar el coche. Ven, te enseñaré dónde dejarlo. Enseguida te devuelvo a tu hermano. ¿Hermano? Me temo que los Steinbrück no lo han entendido. Y tampoco has estado muy espabilada para aclarárselo. Te lo digo muy en serio. No pretenderás que participe en este paripé. Mamá. Para mí ya es una situación difícil. Los padres de Alexander adoran a su antigua novia, la cual no dudaría en clavarme un cuchillo por la espalda. ¿Mi hija vuelve a buscar argumentos para emprender la huida? No, nada de eso. Ven, querida. Te prometo que no quiero interponerme en tu camino al altar.
Y si lo echas a perder, lo harás tú sola. No está en mis planes echarlo a perder. Y además, tú nunca has dicho el sí quiero. Claro que lo he hecho. Los juramentos realizados en una aldea de Nueva Guinea no cuentan. Fue en Bali, era un lugar sagrado, donde casualmente había un campo de golf. En serio, mamá, mi relación con Alexander va de maravilla, pero tu llegada y tu nuevo novio no me ayudan precisamente a sumar puntos. Está bien. Anton será mi hijo este fin de semana. Pero ya sabes lo que te depara el karma cuando le mientes a tu pareja. ¿Dónde se ha metido papá? Empezaremos sin él. Disculpadme, pero había que finiquitar unas cosas. Muy generoso por tu parte venir a comer. ¿Tenemos invitados? Sí, es la familia de Laura. Ah. ¿Su madre, María? Klaus Steinbrück, un placer. Lo mismo digo. Y su hermano Anton. Encantado. Steinbrück. Será mejor que empecemos antes de que se enfríe. Sí, claro. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Gracias. María, háblenos de la India, por favor. Tiene que ser fascinante. Ah, sí, es fabuloso. Es como una desvinculación absoluta de todo lo terrenal. Nos lo pasamos fenomenal allí, ¿verdad, Anton? Sí. ¿Me pasas la verdura, corazón? Pues claro, mamá. Corazón, cariño, es como si no recordara cómo nos llamamos. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué no iba a estar bien? Gracias. ¿Y suele irse de viaje con su hijo? ¿Con quién? Ah, sí, por supuesto. Desde que cumplieron 12 años, mis otros hijos ya no me quieren acompañar. Ya, no todo el mundo puede cogerse 3 meses libres para viajar. No te creas. Esta vez nos dedicamos más bien al Kama Sutra. ¿Kama Sutra? Eso no es... Un curso de cocina. A mi madre le encanta hacer cursos de cocina. Ah, sí, claro. Por supuesto. ¿De veras he dicho Kama Sutra? No, quería decir... Kamusatra. No tiene nada que ver. No pensarán eso de mí. ¿Y ustedes regentan una tienda de ropa? Casa de moda. Con mucha tradición, líder a nivel mundial. Fuera de Austria tampoco es que haya mucha competencia. Mamá. ¿Aún te duele? Si quiere, yo puedo echarle un vistazo. También hice cursos en la India de masajes ayurvédicos. No, no, gracias. Es muy amable por su parte, pero creo que prefiero que me den unas inyecciones mañana. No hay que forzar a nadie a ser feliz. Caray. Ya llevan 40 años casados. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio tan bien avenido? Nuestro negocio es nuestro secreto. Trabajo, trabajo y más trabajo. Ah. Incluso pospusimos la luna de miel por el trabajo. Pero lo bueno es que así no tenemos tiempo para discutir. Es verdad, pero es una suerte encontrar a alguien a quien quieres tanto como el primer día tras 40 años. ¡Qué romántico! Eso se merece un brindis. Por el amor. Sí, por el amor. Por el amor libre. Satisfactorio y mejor varias veces al día. ¡Salud! Salud, querida. La comida ha sido una ceremonia espantosa. Ya, y tú has contribuido a ello bastante, mamá. Cariño, ¿estás segura de que quieres formar parte de esta familia? Sí, completamente. Esta vez tendrías mi bendición si decidieras huir. Tranquila, esta vez seguro que no pasará. Cielo, no lo hagas solo para demostrarme que sí que puedes, Mamá, quiero a Alexander. Pero este no es tu mundo. No pegáis ni con cola, ¿no te das cuenta? Lo mismo podría decir de Anton y tú. Buenas noches.
De verdad, no sé qué le ves a esta tal Laura. Y a su familia no hay por dónde cogerla. Pero si apenas la conoces. Ya, puede que sea una chica muy simpática, pero es tan distinta. ¿Te refieres a que no es Susan? Hacíais una pareja perfecta, no me lo explico. Mamá, ya sé que prefieres a Susan, pero ella me dejó, ¿no te acuerdas? Seguro que fue porque hiciste algo mal, si no, ella jamás te habría dejado. Sois tal para cual. Ahora quiero a Laura. Es una mujer increíble y pronto nos iremos a vivir juntos. Será mejor que te vayas haciendo la idea. No irás a casarte con ella. Es imposible que lo pienses en serio. Si solo os conocéis desde hace semanas. Eso es cosa mía. Laura me hace feliz, aunque no cumpla todos tus requisitos. ¿Se puede saber qué te pasa? Estás alterada todo el tiempo. ¿Has discutido con papá? No, no. Estoy cansada. Me voy a la cama. ¿No me vas a contar qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? En cierto modo, me gusta todo este juego del escondite. Es todo tan prohibido. Ven aquí. Pero debemos andarnos con cuidado. ¿Por qué se acabó lo vuestro? ¿Cómo? Susan, ¿y tú? ¿Por qué lo dejasteis? ¿Te importa eso ahora? Supongo que alguna razón habría, ¿no? Por supuesto que la hubo, pero si te digo la verdad, no recuerdo por qué. ¿Cuánto estuvisteis juntos? Laura, podemos dejar de hablar de Susan. Es más, deberíamos dejar de hablar. Me pasas la mermelada. Bueno, tengo que irme. Volveré después de comer. Buenos días, Laura. Buenos días. Hola. Hola. ¿Salimos de excursión? Sí, claro. ¿Quién más se viene? No, solo es tú y yo. ¿En serio? ¿Y a dónde vais a ir? Aún no lo sé. Decidiremos sobre la marcha. Iremos a la montaña. En esta época del año es un lugar especialmente romántico. Si me disculpáis, tengo que hacer unas llamadas. Sí, yo también debo irme. Las flores llegarán de un momento a otro. Bueno, voy a ver si Hannah tiene listo el picnic. Vaya, vaya. Un picnic romántico en la montaña. Sí, ¿y? Para el oído inexperto puede sonar a una excursión normal y corriente. Pero a mí me suena a propuesta de matrimonio. ¿Tú crees? Oh, no, pero... ¡Sí! No se me había ocurrido. Tal vez tenga razón. Laura, ¿nos vamos? Sí. Última oportunidad para huir. Mamá. Que vaya bien. Divertíos. ¿A dónde vamos? Ahora verás, estamos cerca.
Buenos días. Traemos las flores. ¿Dónde quieren que las plantemos? ¿Llaman flores a esto? Son pura mercancía industrial. No se diferencian. ¿Están manipuladas genéticamente? Traemos lo que encargaron. ¿Qué clase de abono han traído? Mira estas pobres plantitas. Señora, yo solo hago mi trabajo. Dígame dónde dejo las plantas. ¿Y yo qué sé? Quizá con los residuos tóxicos. ¿Entonces las plantamos o no? ¿Y fomentar más el cultivo masivo? No, no, de eso ni hablar. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Lo descargamos aquí delante y nos vamos. Seguro que Elvira lo agradece. Un semillero contaminado por pesticida no es bueno para el karma. Además, demasiado desequilibrado para mi gusto. No estoy seguro de que haya sido una buena idea. Increíble. Este es un lugar muy especial. Fue donde mi padre le pidió la mano a mi madre. ¿De verdad? ¿Entonces Alexander va a heredar algún día todo el negocio familiar? Sí, esa es la idea. ¿Y eso es lo que él quiere? No la entiendo. Quiero decir, su hijo siempre hace lo que ustedes quieren o se revela de vez en cuando. No ha tenido motivos para ello. Laura era una auténtica rebelde, sobre todo en el colegio. ¿Y considera que es lo correcto? Es bueno que los niños se rebelen contra sus padres. Eso los hace más fuertes. Pues a mi hijo no le ha ido nada mal así. Con un negocio familiar tampoco es que tenga demasiado mérito. Pero Laura prefiere construir algo por sí sola, con su propia marca. Con moda que nadie quiere llevar. Lo mismo diría yo de los uniformes. Nuestras cifras de ventas hablan por sí solas. Dudo que su hija llegue a tener un éxito igual. Vaya, en ese caso sería mejor que Alexander no le pidiera que se case con él. ¿Quién ha dicho eso? ¿Mi hijo? Ya le ha comprado el anillo. Eso es ridículo. Yo también habría preferido tener como yerno al último novio de Laura. Este chico no sabe lo que hace. Al menos aquel era artista. Esto es una catástrofe. Pero mi hija quiere demostrarme algo, precisamente con su hijo. Tengo que hablar con él. Puede que sea demasiado tarde. Nuestros hijos deben de entrar en razón. Lo mismo pienso yo. ¿Le gusta la sopa? Sí, está buenísima. ¡Hannah! ¡Oh! ¡Oh, maldición! Mira hacia adelante. Gracias. Salud. Salud. Pastel de manzana, lo comería a todas horas. Ya lo sé. Nuestra primera cita, ¿te has acordado? No era muy difícil, te había estampado 3 trozos. Es que cuando estoy nerviosa me pongo a comer como una lima. Hoy es un día muy especial. Ya. ¿Cómo? ¿Ya lo sabes? No, lo sé. Venga, sigue hablando. Hoy cumplimos 100 días juntos. ¿En serio? 100 días de locura. Caóticos, emocionantes y muy felices. Y me parece que es buen momento para... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No, lo siento muchísimo. ¿Te he hecho daño? No pasa nada. Pero... había imaginado que este momento sería más romántico. En fin. Te he interrumpido. ¿Qué más querías decir?
¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Elvira! ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, hay una cosa. ¿Qué ha pasado? Al parecer Alexander le está pidiendo a Laura que se case con él. Imposible, apenas la conoce unos meses. En 10 años que estuvo conmigo, nunca tuvo el valor de hacerlo. Lo siento en el alma, pero pensé que era mejor decírtelo. Hay que evitarlo. Esa modista de Trossal Cuarto no se lo merece. ¿Ya estás mejor? Sí. Lo he echado a perder, ¿no? Sí, bueno, el champán y buena parte del pastel de manzana. Pero el paisaje es precioso. Sí, precioso. Cierra los ojos. Dame la mano. Abre los ojos. Para ti. Es una piedra muy especial. Me la regaló mi abuelo. Dicen que da suerte. Ah. ¿Y estás seguro de que quieres que me la quede? ¿Te tengo a ti? No. Necesito suerte. ¡Señora Steinbrück! ¡Señora Steinbrück! Mire esto. Ah, pero será posible. ¿Dónde están los jardineros? No tengo ni idea. Por lo visto han descargado las flores y se han marchado. Esto es muy extraño. Tenían que haberlas plantado. Puede que tuviesen otras. No puede ser. Les insistí claramente en que todo el arreglo floral tenía que estar preparado para hoy. Llamaré inmediatamente a la floristería. Ya se sabe. Vísteme despacio. Sus empleados me han dejado plantada con todas las flores. ¿Que los han echado de aquí? Ya, entonces tiene que haberse producido un malentendido. Mi ama de llaves me ha dejado claro que ella no ha echado a nadie de aquí. ¿Cómo? ¿Plantas manipuladas genéticamente? La verdad, no sé de qué me está hablando. Está bien, envíeme a alguien que me coloque los macizos de flores. O tendré que plantarlos yo. ¿Cómo? ¿Cómo que mañana? Oiga, escúcheme bien, eso es imposible. La fiesta se celebrará mañana. Bien, gracias. En ese caso me buscaré a otros que puedan hacérmelo. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Eso me gustaría saber a mí. ¿Plantas manipuladas genéticamente? ¿A quién se le ocurriría semejante tontería? ¿Dónde las dejo? Ahí mismo. Las flores se tienen que plantar hoy mismo. ¿Cómo que mañana? No, eso es demasiado tarde. Necesito que me envíen a alguien hoy para hacerlo. Sí, gracias. Maldita sea. Hola, ¿es la floristería Schreiber? Sí, tengo un pequeño problema. Necesito que envíen a alguien para... ¿La de las hojitas? Sí. El problema está solucionado. Esa también. ¿Y esta de aquí? Sí. ¡Hola! Uy, ¿una afición nueva? Klaus quiere hablar contigo. Necesita que firmes una cosa. Seguro que puede esperar. Parecía urgente. No pasa nada, me ocupo del resto. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Habéis estado en el mirador? Sí. Hace 40 años su padre pidió a Elvira... Que se casara con él, lo sé. Bueno, Alexander siempre ha sentido predilección por los lugares simbólicos. Eso parece. Qué bonito. Gracias. ¿Cuánto hace que os conocéis?
Casi 4 meses. ¡Ah! Os conocisteis nada más acabar nuestra relación. Alexander nunca ha sabido estar solo. ¿Qué quieres decir? Cuando corté con él hace 4 meses, se quedó hecho polvo. Supongo que le habrá valido cualquier mujer. No, no quería decir eso. Seguro que lo vuestro es muy especial. Aunque tú no seas su tipo. Pero el amor es ciego. ¿No es así? Solo porque te pavoneas con tus vestiditos súper caros y con tus zapatitos de tacón no significa que hagáis mejor pareja y... ¿Cómo dices? Disculpe, no me refería a usted. Qué bonito. Muy bonito. Gracias. Sí, mi trabajo aquí ha terminado. Hola. Hola. Qué bien hueles. ¿Te pasa algo? No, solo me acabo de duchar. Oh, lo siento. Pensaba que a las mujeres os iban los hombres trabajadores y sudorosos. ¿Seguro que va todo bien? No me habías contado que Susan y tú lo acababais de dejar cuando empezamos. Laura, hablar sobre las ex no es lo más adecuado en una cita romántica, ¿no crees? Susan quería irse a América y hacer carrera allí a toda costa. Y yo no quería irme de Estiria y dejar solo a mi padre con el negocio. Nos separamos así de fácil. ¿Querrás decir más bien que Susan se separó de ti? ¿Y por qué está aquí? Por el negocio. Trabaja para nosotros. Ah, ¿desde cuándo? Desde la universidad. Estudiamos juntos. Así que os veis a menudo. Sí, en el campo las cosas son así. Te conoces de toda la vida. Compartes el trabajo, vas al mismo colegio. Y de vez en cuando también a la cama. Tampoco soy tu primer novio, ¿no? No, no lo eres, pero tal vez seas mi... ¿Tal vez sea tu qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo que te has perdido? Sí, no te muevas, voy a buscarte. ¿Una piedra? Bueno, en algunas culturas una piedra es símbolo de... Sí, en algunas culturas, mamá, pero no en la nuestra. En nuestra cultura una piedra es una piedra y no un símbolo de fertilidad o de amor eterno o vete tú a saber de qué. Ya, los centroeuropeos somos de lo más aburridos. Me da la sensación de que nuestra relación se ha construido sobre una mentira. Pensaba lo mismo en mi última relación. Se acabó yendo a la mierda. Gracias, eso es de mucha ayuda. Tengo la sensación de que ya no conozco a Alexander. Igual que yo. A ver, yo ya sabía que Ravi estaba casado, pero no con 3 mujeres. En fin, así son los musulmanes. Mamá, ¿y si para variar hablamos de mí esta vez? ¿Sabes dónde se ha metido Laura? No, lo siento. ¿Ha ido bien en las montañas? Sí. De maravilla. ¿Tenías idea de que cada vez que pasábamos por el mirador tenía la esperanza de que me pidieras matrimonio? Por Dios, ¿cómo dices eso ahora? Quizá debimos atrevernos. ¿Me habría quedado aquí? Eso es ridículo, Susan, y tú lo sabes. Nada habría cambiado. Nosotros hemos cambiado. Ya no somos unos críos. Nuestro amor no era de patio de colegio, Alex. Siempre que intento hablar de Susan con Alexander, se cierra en banda. Tal vez sea una herida demasiado reciente. 4 meses no son una eternidad. Bueno, para mí seguramente sí, pero... Para una vez que no reacciono huyendo como siempre, me utilizan solo para salir del paso. Sí, los hombres heridos son un misterio, ¿verdad? Marcharme fue un error. Ahora lo sé. Tú lo supiste mucho antes. Nuestro único error, Susan, fue prolongar nuestra relación. Y cuando te fuiste a Estados Unidos, por fin abrí los ojos, así de claro. En ocasiones es bueno distanciarse un poco para reencontrarse. En nuestro caso no, Susan. Hazte la idea de una vez. No te pongas así.
Hola. ¿Puedo hablar contigo un momento? No quiero molestar. Alexander, ¿quieres ayudar a tu padre con el vino? Sí, cómo no. ¿Puedo echar una mano yo también? Sí, sí, podrías ir por mí al centro. Me han llamado de la pastelería, la tarta ya está lista. Claro, sin problema. Este juego de madre-hijo tiene su encanto. Pero no nos vendrá mal volver a comportarnos como personas normales. Quiero mi helado, mamá. ¿No está Alexander? No, ¿por qué? No pasa nada, volveré más tarde. ¿Quieres que le diga algo? No, será mejor que hable con él directamente. Seguro que no es tan difícil transmitirle el mensaje. Es algo personal. No hay secretos entre nosotros, si es lo que crees. No, claro que no. Bueno, vale, si quieres. ¿Puedes devolverle esto? Se le olvidó en mi casa. ¿Cuándo? La última vez que vino a verme. ¿A Nueva York? Sorry. Por eso quería dársela en persona. Este Alaska es el que más me gusta. ¿Qué dices? Sí, no está mal. No dudaría en incluir este blanco austriaco. Marida mejor con el pavo. Buena idea. ¿Ya ha sacado brillo a la cubertería de plata, Jamé? Trabajo otra vez. Disculpadme. ¿Vas a contarme de una vez qué ocurre entre papá y tú? Mamá, por favor, sé que os pasa algo. Una leve diferencia de opiniones. Nada importante. No te preocupes. Toma. Lo he llevado a pulir. No lo necesito ya. He zanjado este tema para siempre. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Mis planes han cambiado. Tal vez me haya equivocado con Laura y sea una buena chica. Laura, ¿estás ahí? ¿Te encuentras bien? Sí, perfectamente. La cena ya está casi lista. Tardaré 5 minutos. Ve yendo tú. ¿Y dónde está Laura? Vendrá enseguida. Vamos yendo nosotros. Oye, ¿sabes si Anton tiene novia? Ni idea. ¿Y dónde vive? ¿También en Graz? Susan, no lo sé. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es que te interesa? No. Anton no se parece a su hermana. Ya, eso es porque son de padres distintos. Ah, ya entiendo. Pues debe de haber salido a su padre. Digamos que sí. Entonces volvió usted a casarse después de que falleciera su primer marido. ¿Falleciera? Sí, su hija me dijo algo así. Yo creía que tu padre se había unido a un circo ambulante. Para mí fue como si estuviera prácticamente muerto en sentido metafórico. Sí, le faltó tiempo para salir por patas tan pronto como se enteró de que estaba embarazada. Sí, ya, así son los hombres. Siempre a la caza. Por eso es más bonito que tenga una relación tan estrecha con sus hijos. ¿Cómo lo hace? Pues les doy mucha libertad. Eso aporta cercanía. He podido comprobarlo esta tarde. ¿Perdón? El cariño por su hijo. Admito que me ha sorprendido.
Ya, bueno, a algunos les puede resultar un poco extraño. En eso te doy la razón. ¿A eso le llamas extraño? Sí, o quizás... ¿Perverso? Susan, ¿qué quieres decir? Creo que será mejor que lo cuente Laura. ¿O su madre? A ver... Anton no es mi hermano. ¿Cómo que no? Pues... porque... ¿Es adoptado o algo así? Anton es el novio de mi madre. Espera, hay algo que no logro entender. Está claro. Dice que Anton no es su hermano. ¿Por qué una mujer no puede tener un amante más joven? Parece que está de moda últimamente. Hannah, la verdura está deliciosa. Me gustaría tomar un poco más de zanahoria. Laura, ¿por qué no me contaste la verdad? A mí también me gustaría saber la verdad. Le has contado a mi familia una mentira tras otra. Tu padre muerto, lo de Anton... No había nada planeado, solo surgió así. Habría sido mejor contarte que mi padre prefería dar volteretas en lugar de ocuparse de sus hijos y que mi madre descubrió su amor por la carne fresca. Habría sido mejor que mentirme, seguro. Si hubiese contado eso, no habría tenido ninguna opción con tu madre. Y si yo hubiese sabido la que ibas a armar aquí, no se me habría ocurrido traerte. Yo también habría preferido quedarme en casa, seguro. ¿O crees que me divierte escuchar a tu exnovia decir que no soy más que una distracción para ti? Laura, eso es absurdo. Tú eres mucho más que eso. Tampoco confías en mí que crees a Susan antes que mí. Cuando fuiste a Estados Unidos por trabajo el mes pasado, ¿quedaste con ella? ¿Y he de confiar en ti? ¿A dónde vas? Me voy a casa. Laura. Laura, por favor, no tiene sentido. En cuanto a Susan, no quería que te preocuparas. Apenas nos conocíamos de unas semanas. Solo nos conocíamos unas semanas. Y ahora tengo la sensación de que no te conozco en absoluto. Pues yo también tengo esa sensación. Es como si hubieras cambiado desde que llegamos aquí. No hay más que hablar. Ya no nos conocemos, ya no encajamos. No gustamos a nuestros padres y tu ex ha vuelto justo a tiempo. Más claro, agua. ¿Qué quieres decir? Será mejor que nos separemos, Alexander. Lo nuestro ya no funciona. Aquí estás. Llevaba un rato buscándote. Ah, no me digas. Que lo hagan mañana los empleados. Elvira, por favor. Por favor, déjame trabajar tranquila. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? ¿Acaso te he hecho algo? Una falta de respeto más, si no respondo. ¿Por qué estás tan furiosa? Yo no estoy nada furiosa. Y voy a cancelar esta fiesta. Es ridículo. Así podrás disfrutar de tu aventura. Con tu Vera. Ah, era por eso. Cariño, lo de Vera no es lo que tú piensas. Debes confiar en mí. Déjame a solas, por favor. Pero qué tontería. ¡Fuera! ¿Estás...? Puede darse prisa, es importante. Sí, pagaré las multas por exceso de velocidad. Sí, gracias. Hannah, necesito la lista de invitados. Se ha cancelado la fiesta. ¿A estas alturas? ¿Está usted segura? ¿Tengo cara de estar bromeando? No, claro que no. Enseguida la traigo. Gracias. Thank you.
Estabas aquí. Qué difícil es encontrar a alguien en esta casa. ¿Esto es lo que parece? Sí, me voy de aquí. Lo que aún no sé es cómo. Oh, cielo, cuánto lo siento. No tendría que haber venido con Anton. No, no pasa nada. ¿Quién sabe si no hasta cuándo habría durado este teatro? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Alexander sigue queriendo a esa tal Susan. Y no me ha negado que quedó con ella en Nueva York. Esta vez habrías dicho que sí, ¿verdad? Nunca había sido tan feliz. Y pensaba que él también lo era. Pero entonces me regaló esa piedra y después devolvió el anillo. Cariño. Venga, nos volvemos a casa. No estés tan triste, cielo. Seguro que llegará otro hombre. Ese es tu lema, ya lo sé. ¿Vosotros también os vais? Sí, desde luego. ¿Qué ha pasado? Escúchame. Lo tuyo con Susan le ha hecho mucho daño a Laura, por decirlo suavemente. Y no es que no te entienda, porque tal vez la vida sea demasiado corta para querer solo a un hombre o a una mujer. Pero Laura es demasiado sensible. Sí, me he dado cuenta. Yo no me lo creía, pero supongo que esta vez sí estaba preparada. ¿Preparada? Habría dicho que sí a tu proposición de matrimonio. ¿Mi proposición de matrimonio? Y el caso es que te entiendo. Yo también me lo he planteado alguna vez. Pero todo este ir y venir. Primero la invitación, luego la proposición, después no y entre medias Susan. No puedes tratar así a mi hija. No pensaba pedirle a Laura que se casara conmigo. ¿No? No. Apenas llevamos unos meses juntos. Sí, eso dije yo también, pero... supongo que malinterpretó lo del anillo. ¿Qué anillo? El anillo que tú... ya da igual. ¿Laura creyó de verdad que iba a pedirle matrimonio? Lo importante es que os habéis dado cuenta de vuestro error a tiempo. ¡Hasta la vista! Sí. Acabo de enterarme de que Laura se ha ido. Lo siento mucho. Yo también quiero una copa. ¿Puedes contar al menos qué pasa entre mamá y tú? Quiere cancelar la fiesta. Ya lo sé. Pronto se aclarará. Espero. Mujeres. No las entendemos, pero las queremos igual. ¿Pero qué...? Ya era hora. Ve a buscar a tu madre. Dile que ya puede salir. Bueno, ya estamos aquí. Más rápido imposible. Me alegro de verla. Desde luego, es precioso. Ah, esta es Vera, mi aventura. ¿Y tienes la desfachatez de traerla aquí? No, también se llama Vera, pero esa es mi Vera. O mejor dicho, ahora se va a llamar Elvira. Vera Kaplan ha tenido el detalle de poner a punto la embarcación y cambiarle el nombre.
Siempre habías querido hacer una larga travesía en barco conmigo, pero el trabajo siempre era lo más importante. Y hemos perdido años de relación. Eso se acabó. Quiero conocer nuevos horizontes contigo. Pero, ¿y la empresa? Alexander se hará cargo de los negocios el próximo mes, cuando estemos en alta mar. Me saqué anteayer la licencia para navegar. Estás completamente loco. Puede ser. Pero no soy tan idiota como para cambiarte por otra. Cariño, no hay motivo para cancelar la fiesta. Y yo siento mucho no haber confiado en ti. No. Soy yo quien siente que te hayas preocupado. Te quiero. Y yo a ti. Sabía que estabas despierto. Tampoco puedo dormir. Siento muchísimo si te he causado alguna molestia. No era mi intención. ¿Ah, no? ¿Y por qué tenías que hablarle tanto a Laura de nosotros? ¿Te alegra que se haya ido? Reconozco que sí que estaba celosa. Alexander. En fin, estuvimos juntos más de 10 años. Tú y yo nos conocemos mejor que nadie en el mundo. Algo así no se puede tirar a la basura, como yo hice. Fue una época muy bonita, ¿verdad? Sí, fue una época bonita, pero estamos en otra. Sé que te hice mucho daño con aquello. Déjame arreglarlo, ¿vale? Susan. Susan. No digas nada. Oh, no. Espera. Oye, esta... Esta es la corbata que llevaba puesta en nuestra comida de negocios en Nueva York. ¿Se la diste a Laura? Pensé que querías recuperarla. ¿Y qué le contaste? Ni idea. ¿Qué importa? Así que ese era tu plan, espantar a Laura. Seguramente se haya dado cuenta de que no encajáis. Al fin y al cabo era evidente. Te darás cuenta de que no puedes tener nada con ella. Ya está bien. Necesitas una compañera a tu altura. Una mujer que esté a tu mismo nivel. Sé que te planteaste el matrimonio cuando estábamos juntas. ¿Qué? El anillo de tu abuela. Elvira me contó que ya te lo había dado para nuestro compromiso. ¿Ese anillo? No. Laura debió de encontrarlo. Por fin entiendo lo que ha estado pasando aquí. Alexander, lo nuestro todavía no ha acabado. Danos una segunda oportunidad, Susan, por no. favor. Ya es demasiado tarde para eso. Y ahora quiero que te vayas. ¿Cómo? Lárgate. Ya. ¿Ahora, en mitad de la noche? Sí, ahora, en mitad de la noche. Métetelo en la cabeza. Jamás te pediré matrimonio. Y ahora desaparece de mi empresa y de mi vida para siempre. Vete. ¡Apartaos! ¡Vamos, hombre!
¡Laura! ¡Abre la puerta, por favor! Deja que hable contigo, te explicaré todo. No hay nada que hablar, déjame en paz. Espera, por favor. Lo de la corbata fue todo un malentendido. Y lo del anillo. Por el amor de Dios, ábrale la puerta de una vez. Y dejen de gritar tanto. Seguro que así se entienden mejor. Tranquilo. Venga, por favor. Está bien, ya voy. Hola. Te escucho. Tendría que haberte contado lo de Susan, lo siento. Pero tenía miedo de que te hicieras una falsa impresión. Cuando nos conocimos, hacía una semana que Susan y yo lo habíamos dejado. Nunca en la vida habrías creído que iba en serio contigo. No ibas en serio, por lo que he visto. Por favor, Laura. El numerito de la corbata solo fue un truco barato de Susan. Quedé con ella en Nueva York, es verdad. Y fue una estupidez no contártelo. Fuimos a comer por asuntos de trabajo. ¿Comiendo? Me manché la corbata con salsa y por eso se la quedó ella. Me tienes que creer, por favor. Lo mío con Susan se acabó. Y hace tiempo. Te quiero, Laura. Solo a ti. ¿Y por qué le devolviste el anillo a tu madre? En un principio ese anillo era para dárselo a Susan. Era lo que quería mi madre. Pertenecía a mi abuela y con él debía pedirle la mano a Susan. Y yo que pensé que me ibas a pedir que me casara contigo. Me he comportado como una idiota. Perdóname. No te preocupes, por favor. Pero prométeme una cosa. No vuelvas a intentar causar buena impresión en mi familia. ¿De acuerdo? Espera un momento. Parece una locura, pero sé que es lo correcto. Laura Brunner, ¿quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Yo te bautizo con el nombre de Elvira para que me seas igual de fiel que mi maravillosa mujer. En los últimos 40 años. Os deseo todo lo mejor para vuestro gran viaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vendréis a visitarnos al barco, ¿verdad? Claro que sí. Muchas felicidades. Gracias. ¿Te he dicho ya lo bonitos que te han quedado los centros de flores? No, pero gracias. Enhorabuena. Sí. 40 años, media eternidad. ¿Seguro que no os aburrís? Mamá. A mí me basta con un hombre. Si te apetece, puedo darte algún consejo sobre el Kama Sutra. Ah, ese curso de cocina. Seguro que a bordo tendremos mucho tiempo para cocinar. Con un anillo así, no se puede decir que no. Sí, eso pensé yo. Tal vez deberíamos casarnos. ¿Qué chispa tienes? ¿Por qué no? Mejor lo hago yo. ¡Ay! Salud, cariño. Por ti.
por nosotros.